Y así empieza nuestra historia. El reino está al borde de la revolución. Pero ¿quién será el héroe que lidere la rebelión? El reino está condenado. Por supuesto, la princesa. Es hora de que veas lo que es tu reino en realidad. La industrialización ha llegado a Albion. Aunque hay quien lo llama la era de la opresión. Cuando la libertad no es más que un espejismo, es hora de oponer resistencia. Para liderar una rebelión. Ser una heroína. Bienvenida a la ciudad de los oprimidos. Donde aquellos que osan hablar son castigados. Y aquellos que se atreven a ansiar no encuentran esperanza. Los rebeldes luchan contra toda adversidad. Un verdadero rebelde no se rinde. Pero no pueden triunfar ellos solos. La revuelta ha comenzado. Pero ¿quién liderará la revolución? Una visión sumamente lamentable. Hace un día demasiado bonito para estar en la cama, ¿no cree? ¿Qué? Oh, déjame en paz, Jasper. Esa no es una respuesta propia de una princesa. Me temo que es hora de levantarse. Con su permiso, despertaré a su acompañante durmiente. Oh, sí. El corazón palpita ante un porte tan regio. Seguro que han descansado. Les espera un día ajetreado. Venga, chico. Si me tengo que levantar, tú también. No va a funcionar. Deje de mirarme de ese modo. Bueno, está bien. Perrito bueno y guapo. Menudo par. El reino está condenado.
Bien, señora, si tiene la amabilidad de acompañarme, quizá podamos encontrar un atuendo más apropiado para hoy. El señorito Elliot está deseoso de hablar con usted esta mañana. La espera en el jardín. Sin duda querrá cuidar su aspecto para atender a su joven amigo. Me he tomado la libertad de preparar dos conjuntos apropiados para que pueda elegir usted. Los miembros de la familia real deben lucir las prendas más elegantes. Un detalle. Una elección acertada. Seguro que el señorito Elliot estará de acuerdo. Quizá debiera dirigirse a él sin más dilación. Y le recomendaría evitar a su hermano hoy. Se rumorea que el rey Logan no está de muy buen humor. Buenos días, señora. Adiós, Jasper. ¿Princesa? ¿Princesa? Señora. ¡Oh! Para servirte, señora. Me gusta. Realmente me gusta. Saludos, señora. ¿Señora? Siempre hola, princesa. Podrás contar conmigo para protegerte. Buenos días, princesa. ¡Oh! ¿Cómo estás, princesa? ¡Ah! Oh, me alegra volver a verte. Milady. Oh, valiente caballero, ¿has venido a protegerme? Bien, nos enfrentaremos juntos a todos nuestros enemigos, ¿verdad? Sí, lo haremos. El reino está a salvo. Oh, hermosa princesa. Tus dos valientes caballeros te protegerán con sus vidas. Puedo cuidarme yo solita, ¿sabes? ¿En serio? Me temo que necesitaré pruebas. ¿Podrías hacerme una demostración de tus habilidades? ¿Qué te parece? Eso, he de decir que eso es bastante satisfactorio. Creía que no te ibas a despertar. ¿Te dijo Jasper que quería hablar contigo? Sí. ¿Ha ocurrido algo? No sé, pero todo el mundo en el castillo parece estar harto de tu hermano. Más de lo normal. Las cosas son aún peores en la ciudad. Se oyen historias terribles. Mira, dicen que han ejecutado a un trabajador de la fábrica esta mañana. Seguro que es solo un rumor, pero ya sabes, la gente habla mucho. El personal del castillo está nervioso. Les he dicho que hablarías con ellos. ¿Harías eso? Me da miedo pensar qué pasaría si nadie calma los ánimos. ¿Si crees que servirá? Claro. Tendrán miedo al rey, pero todavía se preocupan por su princesa. Entonces, princesa mía, ¿puedo cogerte de la mano y llevarte hasta el castillo? Bien. Ahora vamos. No me puedo creer que tu hermano haya ejecutado a un trabajador. En ocasiones pienso... bueno, que le pasa algo malo. Ha cambiado mucho. Y da la sensación de estar siempre cansado. ¿Todo bien, milady? Vamos, no debes llegar tarde. Le conté a Sir Walter lo del discurso. Estará allí para apoyarte. No sé qué sería de este lugar sin él. Querrá seguir con tu instrucción hoy mismo. Últimamente parece estar obsesionado con el entrenamiento. ¡Qué suerte! Tienes una estatua de tu hermano justo delante de tu ventana. Seguro que tienes pesadillas con ella. Venga, vamos. Que tengas un buen día. ¡Saludos! ¡Has vuelto! ¡Buenos días!
Bueno, había oído que todo lo que hizo fue defender a uno de los chicos de la fábrica. ¿A dónde iremos a parar? La próxima vez puede ser uno de nosotros. Dejad el cotilleo para luego y colocaos bien la ropa. Bienvenida, Majestad. Es un honor tenerte hoy aquí. El personal se ha reunido para oír tus palabras cuando desees. Habéis pasado por momentos difíciles. Y el rey también. Preocupado por trataros como os merecéis. Pero os pido que ignoréis cualquier rumor disparatado que oigáis. Prometo hablar con mi hermano sobre la mejora de vuestras condiciones y las de vuestras familias, fuera del castillo. Gracias. ¿A eso le llamas un discurso real? No has gritado, no has amenazado, y has sido demasiado razonable. Ha sido una pasada. Entonces, ¿lista para el entrenamiento de hoy? Cuida bien de ella, Walter. Supongo que entonces ya has escuchado los rumores. Me temo que son ciertos. ¿Quién sabe qué hará ahora tu hermano? Entretanto, el ambiente que se respira en el castillo es más inquietante cada día. Creo que tienes un don para llegarle a la gente. Atrajiste las miradas de todos. Te miraban como si estuvieran viendo a su líder. ¿Princesa? 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 Mucha gente para ver a tu hermano hoy. Pobrecillos. Ni siquiera fue culpa mía. Sir Walter, qué buena suerte. ¿Serías tan amable de firmar mi petición? Debemos luchar para erradicar la pobreza en Albión. Muchos sufren en nuestras calles y el rey no hace nada. Hay que convencerlo. Muy bien, pero yo soy un viejo soldado. Dudo que mi firma sirva para algo. Pero quizá a la princesa le interese ayudarte. Oh, eso sería maravilloso, Majestad. Sería un grandísimo honor. Se me han escapado los pollos. Quiero una indemnización. Todos aquí. No es justo. De todos los días para ver al rey. Firmaré gustosa. Gracias, mi princesa. Estoy seguro de que tu apoyo marcará la diferencia. Ha sido un movimiento valiente. Dudo que cambie mucho las cosas, pero tal vez tu hermano finalmente se dé cuenta de que piensas por ti misma. Veamos cómo lo pones en práctica en la sala de combate. Venga. Has progresado bastante en estas semanas, pero hoy no practicamos. Quiero que luches contra mí, como si tu vida dependiera de ello. Un día, la gente de Albión te va a necesitar. Tengo que averiguar si estás lo bastante preparada. Vale. Coge una espada. ¡Lucha! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¿Recuerdas las historias que te contaba cuando eras pequeño? ¿De tu padre? ¿El gran rey héroe? Nunca te cansabas de escuchar esas historias. ¿Y después de cada una? ¿Recuerdas lo que decías? Enséñame a ser una heroína. Todo el tiempo. Ojalá hubiera algo que un viejo soldado como yo pudiera enseñarte. Pero he hecho todo lo que he podido. Ahora debes esforzarte tú. ¡Golpéame! Es hora de mostrarme todo lo que tienes. ¡Venga, golpéame tan fuerte como puedas! ¿De qué tienes miedo? ¡Golpéame! ¡Ja, ja, ja! ¡Y vas si la rompes! ¿Has visto? ¿Soy un buen maestro o qué? Escucha. Hay algo. ¡Walter! Tenéis que venir rápido. ¡Los dos! ¿Qué ha pasado?
fuera del castillo. Parece una manifestación. Esto no es bueno. Están dentro de los terrenos del castillo. Nunca había visto a tanta gente ahí fuera. Cielos, debí imaginarme que sucedería algo así. Creo que no son conscientes de lo que tu hermano es capaz. Esto no presagia nada bueno. ¡Albión libre! ¡Tenemos justicia! Hace mucho tiempo que Logan no me escucha, pero debo encontrarlo. Quedaos aquí. Todavía hay algo de lo que tenemos que hablar. Esto me da muy mala espina. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que hacer algo. Los guardias se han alejado de las escaleras. Tenemos que seguir a Walter, descubrir qué pretende hacer Logan. Vámonos cuanto antes. Estarán en la sala de mando. Vayamos allí antes de que nos vean. Rápido, puedes verlos. Pensad en lo que estáis haciendo, Logan. El interés del pueblo está por encima de todo. ¡No vuelvas a cuestionarme! Disparad a matar. Comenzad con los cabecillas y si fuera necesario, continuad con la multitud. Esto está mal. No podéis hacer esto. ¡Oh! No me digas lo que no puedo hacer. Walter. Eres su hermana. Quizá a ti te escuche. No podemos dejar que mate a toda esa gente. Tenemos que hacer algo. ¿Qué estás haciendo aquí? La sala de mando no es lugar para una niña. Márchate. He venido a detenerte. No puedes matar a esa gente. No, espera. ¡Basta! ¿Cómo te atreves a contrariarme? Quizá opines que deba ser tú quien tome estas decisiones. ¿Seguro que quieres defender a esos traidores? Que así sea. Veamos cómo lo haces. Llevad a mi hermana y a su amigo a la sala del trono. Zanjemos este asunto de forma oficial. ¡Camina! Ya voy. ¿Qué? Déjalo en paz. Estoy bien, estoy bien. No te preocupes. Pase lo que pase, lo superaremos juntos. Sigue andando. Aquí llegan los campeones del pueblo. Acércate, hermana. Hoy me has decepcionado enormemente. Traicionado por alguien de mi propia sangre. Y por un pequeño y sucio espía. No hicimos nada malo. El castigo debe ser adjudicado según corresponda. Pues castigadme. Ya no eres una niña. Es hora de que deje de tratarte como tal. Quería salvar a los traidores que se han reunido fuera del castillo esta mañana. Muy bien, tendrás la oportunidad de hacerlo. Ante nosotros, los líderes de la violenta revuelta, puedes elegir. ¿Quién será castigado, estos extraños o este chico? La sentencia será de muerte. ¿Qué? No, no puede ser. Tú eres la princesa. Decide. Majestad, Logan, por favor. Te estoy dando la capacidad de sentenciar a muerte. No, no lo haré. Si no puedes elegir, yo lo haré. Ejecutaré a todos. Así que dime, ¿qué estás dispuesta a sacrificar para hacer lo correcto? Es una locura. No podemos, no podemos. Elígeme. No dejes que mueran todos. Elígeme. Solo puedes tomar una decisión. Tengo que ser yo. ¿Me estás escuchando? ¡Elígeme! ¡Por favor! ¡No queremos hacer daño! No, debería ser yo. No lo hagas, debería ser yo. El chico no morirá. Matad a los demás. ¡Por favor! ¡No! ¡Camina! No os lo perdonaré nunca. Bien, entonces nunca lo olvidarás. Llevad a mi hermana a sus aposentos. ¡Ahora! No debe culparse, señora. No creo que ninguno nos diéramos cuenta de hasta qué punto lo invadía la locura. Debo hacer algo.
No puedo quedarme aquí. No lo harás. Dejamos el castillo esta noche. Este reino necesita nada menos que una revolución. Necesita un nuevo líder. Necesita una heroína. Es hora de ver si estás lista. ¿Lista para qué? Para honrar a tu padre. Muy bien, prepararé lo imprescindible. No hay tiempo, no nos llevamos nada. ¿Ni siquiera pijama? Vamos, debemos irnos ya. No se preocupe, señora, yo la seguiré a donde el sino la... Debí hacer algo en el salón del trono entonces, debí detenerlo. Solo habría conseguido su propia muerte. Aún así, quizá debí haberte sacado antes. ¿Qué pasa con Elliot? No podemos dejarlo aquí. No te preocupes, él está a salvo y se puede cuidar solo. Este jardín resulta bastante siniestro por la noche. ¿A dónde vamos? Creía que nos íbamos del castillo. Así es, pero primero hay algo que debemos hacer. Es hora de rendir homenaje a la última figura heroica de Albión. Creí que nunca volvería a entrar en este lugar. Deberías haberlo sabido. La noche en que tu padre murió le prometí que te traería aquí un día, cuando tuvieras la edad y la fuerza suficientes. Esta es tu historia. Este es tu legado. El mundo ha estado mucho tiempo sin una heroína, pero espero que tenga una pronto. Esta es la posesión más preciada de tu padre, el sello del gremio. Escoge a los que tienen el poder en su interior, los que tienen el potencial de convertirse en leyenda. Cógelo. ¿Se supone que debe pasar algo? ¿Quién eres? Soy Teresa, la vidente de la aguja. Guié a tu padre en su grandioso triunfo, pero tú tienes por delante un destino mucho más grandioso. Has despertado el sello al tocarlo, algo nada común. Esto significa que el destino de Albión está en tus manos. Ante ti se abre el camino para el que estabas predestinada. Al otro lado está el reino que vas a gobernar. Como todo héroe, te enfrentarás a muchas pruebas, pero no podrás atravesar estas puertas tú sola. Tendrás que reunir seguidores y ganarte el apoyo de la gente. Por ahora, tienes el apoyo de dos amigos. Jasper, tu fiel criado, y Sir Walter Beck, que será tu mayor aliado. Juntos ya habéis dado el primer paso en vuestro viaje. Atraviesa la puerta y reclama tu recompensa. Dentro de ti hay un poder inmenso.
pero aún careces de los medios para liberarlo. Toma. El guantelete canalizará tu magia interior. Úsalo en la tumba del mausoleo y se abrirá ante ti la salida del castillo. Vuelve aquí cuando consigas suficientes seguidores para alcanzar la siguiente puerta. Ahora ve. Walter y Jasper te seguirán allá donde vayas. Y quizá algún día todo Albion te seguirá igualmente. ¿Y bien? ¿Te sientes diferente? No lo sé. Trata de lanzar un hechizo. Se supone que es la única manera de salir de aquí. Podría haberlo mencionado antes. ¿Y arruinar la sorpresa? ¡Ha funcionado! ¡Realmente eres una heroína! No lo dudé ni por un momento. Por supuesto, yo tampoco. Aún así, ha funcionado. Un tanto estrecho, ¿verdad? Y oscuro. Nunca le han importado los espacios cerrados, ¿verdad, Sir Walter? Nunca me preocupó que me sacaran un ojo o que me cortaran la cabeza, ¿y qué? Oh, cielos, no he debido sacar el tema. ¿Y si me lío a tortas con el mayordomo? Esto es más normal. Grande, espaciosa y llena de oxígeno. Justo lo que debería ser una ruta de escape de un castillo. Me pregunto si tendremos algún otro plan. Otro aparte de huir muy lejos del castillo. Que apruebo rotundamente, obviamente. Es simple. Debemos detener a Logan. ¿Cómo voy a hacer eso? Aunque sea una heroína, sigo siendo una sola persona. Exacto. Por eso tenemos que hallar aliados. Y muchos. Una vez que pruebes lo que eres, la gente te seguirá. Y muchos de ellos estarán dispuestos a luchar. Pero necesitan un líder. Alguien en quien creer. Albion necesita nada menos que una revolución. ¡Murciélagos! ¡Cuidado! Bueno, joven heroína. Esta es tu ocasión de mostrarnos lo que tienes. Usa tu hechizo contra ellos. ¡Excelente! ¿Has visto eso, Jasper? ¿Has visto? Desde luego. Su padre estaría orgulloso, señora. Al menos yo lo estoy. ¡Vamos! Y también lo estoy de ti, viejo amigo. Nadie se encoge de miedo con tanta gracia. Es por un tema de higiene. Los murciélagos son criaturas sucias. En cualquier caso, hemos visto la primera prueba de lo que puedes hacer. Eres la heroína que traerá la revolución. Los murciélagos son solo el principio. ¡Más murciélagos! ¡Prepárate para usar magia! ¡Usa tu hechizo! ¡Ja!
impactante, señora. Y pensar que esta mañana mi trabajo consistía en preparar las ropas reales. Y ahora soy pasto de los murciélagos. Ya te acostumbrarás. Deberíais taparos la nariz de aquí en adelante. Son las cloacas de Bowerstone. Muy bien. También deberías taparte los ojos, Jasper. Más murciélagos. Es hora de exterminar más murciélagos. Has cogido el truco a ese hechizo. ¿Proseguimos? Oh, ¡qué don tan inusual! Me atrevería a decir que estamos debajo de la industria de Bowerstone. Es muy probable. Ahora no es el lugar más seguro, pero deberíamos encontrar una salida de la ciudad cuando lleguemos a la superficie. Parece que no hay salida. No sé yo. ¿Qué es eso? Estoy seguro de que es un portal coolis. Una especie de sistema de transporte para ellos. ¿Qué es este lugar? ¿Sabes? Debe de ser... ¡Lo es! Es el refugio de tu padre. Solía hablar de él, pero nunca pensé que fuera un lugar real. Bueno, no me lo puedo creer. Jasper, este libro... Hay una nota con tu nombre en él. Mira. No es posible. Para Jasper. Pues sí que tenía razón. Aunque debe de tratarse de una coincidencia. Ah, no seas estúpido. El viejo rey debe de haberlo dejado aquí para ti. ¿Cómo se titula? El libro de los héroes. ¡Es extraordinario! ¿Nos dice cómo salir? Es verdaderamente sorprendente. En estas páginas se recoge todo lo que se debe saber sobre los héroes y sus hazañas, y también sobre este lugar. Este mapa hace las veces de mecanismo de viaje. Basta con elegir a dónde se quiere ir y... parece que lo lleva a uno. Maravilloso. Vale, podemos usar eso. Ya tendremos tiempo de sobra para explorar este lugar. Ahora, tenemos bastante trabajo por delante. Si ni siquiera sé por dónde empezar. Nuestra primera parada será las montañas de Mispic. Allí hay personas que serían grandes aliadas. No ofrecen su lealtad fácilmente... pero desprecian a Logan. Si alguien puede convencerlos, es una heroína. Muy bien. Seguiré familiarizándome con este refugio. Sin duda, tendremos que hacer un uso completo de sus instalaciones. Vale, está bien. Encuentra Mispic en el mapa y veamos si ese libro está diciendo la verdad. Bien, eso parece el campamento de los moradores de Mispic. Ahí. Selecciónelo como destino y se transportará allí. Es sencillo. ¡Funcionó! Había olvidado que aquí hace un frío de narices. Vamos. Las personas de aquí se hacen llamar moradores. Son fuertes. Son leales. Y como te dije antes, no pueden ni ver a Logan. ¿Sí? Puede no parecer mucho, pero aquí es donde empieza la revolución. A esto los ha reducido Logan. Ha tomado el control de estas montañas y ha comenzado a destruir sus bosques.
Sabía que les costaría encontrar comida, pero no tenía ni idea de que estuvieran tan mal. Es muy buena, de verdad. Se llama Tristona. Lo justo para sobrevivir. El hombre al que necesitamos convencer es Sabine. Un orgulloso estúpido, pero buen hombre y líder. No dará su lealtad fácilmente, especialmente a una princesa. Quizás sea mejor si hablo con él a solas primero. ¿Sabes? Tal vez deberías encontrar algo de ropa nueva mientras hablo con Sabine. Algo ligeramente menos majestuoso. No queremos llamar la atención. Solo tengo un poco de oro, pero debería bastar. Y tal vez puedas repartir lo que sobre entre la gente. Ellos lo necesitan más que nosotros. ¿Dónde encuentro ropa? Ah, no te preocupes. Ya encontrarás a alguien dispuesto a quitarte ese dinero. Ahora deséame suerte. Se acabó. Ayúdanos. Qué débil estoy. Estoy harta de comer nieve. Llevo días sin comer. ¡Pedos por encargo! Mi familia pasa hambre.